rock is on independent power supply, and we have the engine start, which is not yet the liftoff, because we first need to raise the power and lift off. La nave espacial Soyuz MS-09, con 3 astronautas a bordo, despegó este 6 de junio desde el cosmódromo Baikonur en Kazajistán, con destino a la Estación Espacial Internacional, donde desarrollará numerosos experimentos para la investigación contra enfermedades como el cáncer. La misión tripulada está compuesta por el cosmonauta ruso Sergei Prokofiev, de Roscosmos, el astronauta alemán Alexander Gertz, de la Agencia Espacial Europea, y la estadounidense María Unión Cancelor, de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio. Se espera que la Soyuz MS-09 se acople el viernes próximo a la Estación Espacial, donde comenzarán una misión que durará hasta el 12 de diciembre. Entre los experimentos que se llevarán a cabo se encuentra el estudio de enfermedades como el cáncer, el asma y la osteoporosis en situaciones de la ausencia de gravedad. Durante su misión, los astronautas también investigarán en el marco del experimento Miotonos las propiedades biomecánicas de los músculos humanos en suspensión, cuyos resultados podrían después llegar a aplicarse a la rehabilitación de fracturas óseas. Notimex.